nombre es Nadia Terán Rivera y soy la titular del proyecto. Pues La Ciudad es una serie que combina lo que es la imagen gráfica, que es animación en 2D, viñetas, producción sonora, eso es en cuestión técnica. Pero el concepto de la serie pues es tomar hechos reales de lo que vivimos como ciudad o como país, agregarles un poco de ficción y crear estas historias para que los jóvenes o el público en general se dé cuenta de cómo estamos como país, ¿no? Es como otro medio de dar a conocer esta información. Pues yo creo que cada época tiene su forma, ¿no?, de ver su realidad, porque está viviendo en ese tiempo cosas muy específicas, y creo que en esta ocasión pues sí nos toca un poco más de violencia entre una de las otras cosas, pero también obviamente está toda la tecnología y todo lo demás. Entonces sí creo que cada generación tiene su propia forma de ver la realidad, ¿no? Y en cuanto a la manera de distribución del trabajo, ahora lo van a hacer por internet, pero ¿de qué depende de que lo vayan a hacer en medios tradicionales? Híjole, ¿de qué depende? Pues básicamente de que ellos quieran y del apoyo. Ya tuvimos pláticas con el sistema michoacano, al parecer les agradó la idea, el concepto, sin embargo pues no fue el tiempo porque estamos en procesos electorales y no pueden aprobar ningún proyecto que sea ahorita por gobierno, ¿no? Entonces nos dijeron, dejen que pasen las elecciones y ya volvemos a hablar. Eso es en cuestión del sistema, en 11TV, pues bueno, en buzón de proyectos, ¿no? Y ellos le darán la revisión necesaria y nos darán a conocer la respuesta. ¿Los episodios se van a poder ver en su página? ¿Tienen canal de YouTube, Twitter, Facebook? Los episodios sí se van a pasar en la página y ahí van a estar siempre, en serielaciudad.com. Ahí van a estar todos los episodios en su lista. En YouTube sí tenemos cuenta, también en Vimeo, y en redes sociales solamente vamos a estar promoviendo lo que es el material extra, como son videos de entrevistas o cosas así, pero en sí los episodios sí van a estar solamente en la página de internet.